Saludos mi gente, le habla su amigo el Sembrador RD. Le voy a presentar un abono orgánico excelente para el crecimiento, floración y fructificación de nuestras plantas. Es el abono orgánico más fácil de conseguir, así que mire de cuál se trata. Mi gente, le voy a hablar de un importantísimo fertilizante. Yo considero que sería uno de los mejores. Le hablo de la harina de maíz, la cual tiene fósforo, potasio y magnesio. Entonces, ¿por qué yo considero que este es uno de los mejores fertilizantes, de los mejores abonos para nuestras plantas? Porque es uno de los más equilibrados. O sea, que no tiene tanta cantidad de nitrógeno, sino que tiene un porciento bajo de este mineral, pero tiene fósforo, potasio y magnesio. Usted sabe que cuando tenemos un fertilizante que tiene muy alta cantidad de nitrógeno y tiene menos cantidad de fósforo, potasio y magnesio, esto no podría causar un patógeno luego de aplicarlo, porque acuérdese que una alta cantidad de nitrógeno podría liberar energía, y esta energía es libre y empiezan a aparecer hongos por la alta cantidad de nitrógeno. Pero este fertilizante es totalmente equilibrado, ya que no tiene gran cantidad, y cuando usted solo aplica a la planta no va a tener ningún tipo de efecto negativo, sino que al tener fósforo, esto le va a favorecer al crecimiento del follaje, de fruto y la tolerancia de la planta ante la falta de agua. Entonces, por eso es importantísimo este poderoso fertilizante. A cada planta yo le aplico 30 gramos. Eso dependiendo del tamaño. Por ejemplo, este cultivo de limón persa tiene 2 años. Por eso le estoy aplicando 30 gramos. Si vamos a decir de 1 año, usted le aplica 15 gramos y se lo va aumentando según los años del cultivo, 4 veces por mes. Entonces, también la harina de maíz tiene magnesio. El magnesio es importantísimo porque es una sustancia que forma parte de la molécula del clorofila, la cual es la sustancia que le da el color verde a las hojas. Es lo que permite que la energía del sol se transforme en energía biológica para el uso de las plantas. Mire la importancia que tiene el magnesio. Yo sé que de ahora en adelante ustedes no van a dejar de usar la harina de maíz. La otra función que tiene este importante nutriente para la planta es cuando usted tiene plagas o una gran cantidad de hormigas en una planta, usted solo aplica y ellas comienzan a transportar trocitos, pedacitos hacia su casa, y de ahí ellas emigran. Entonces, acuérdese que las hormigas no se matan. A la hormiga no se le echan químicos para matarlas. A la hormiga se controlan, y siempre debemos utilizar controladores que sean orgánicos, porque las hormigas cumplen una función sumamente importante, al igual que las abejas. Las hormigas son las que desmenuzan la materia orgánica para que la planta pueda absorber los nutrientes más fácil. Entonces, por eso las hormigas no se matan, sino que se controlan. Es importantísimo que nosotros podamos saber esto.
Entonces, es importantísimo que usted aplique para su floración, crecimiento y el control de algunas plagas en sus plantas. Usted utilice la harina de maíz. ¿Qué otra función tiene la harina de maíz? Bueno, cuando usted limpia su huerto, inmediatamente usted limpia su huerto, en el tronco usted le aplica este abono, este fertilizante, la maleza no va a crecer, va a impedir que la maleza crezca. La harina de maíz tiene una sustancia que impide que la maleza crezca. Ahora, después que está grande, ya no sirve como herbicida, sino cuando está limpio nuestro huerto. Así que yo les recomiendo a todos que experimenten con la harina de maíz, que es tan barata y tan fácil de conseguir. Yo mantengo este huerto, mi planta de limón, mi planta de limones, con fertilizante totalmente orgánico. Yo no utilizo químicos, porque primeramente quiero cuidar la salud de mi familia y de los demás, y cuidar el suelo. Por eso utilizamos fertilizantes orgánicos.